nacieron poquito después que nació Berazategui. En realidad, este es un colegio de odontólogos que los berazateenses le pertenecen a Avellaneda, pero hay muchos colegiados en Avellaneda o en La Plata. La sede pertenece el colegio a 7 distritos, pero bueno, después cada distrito tiene su propio círculo. Y este círculo tiene a casi todos los odontólogos de Berazategui asociados. El 90% de los odontólogos de Berazategui están asociados al círculo. Así que los vine a saludar. 50 años de vida es muchísimo. Y además porque son parte de la sociedad, ¿no? En su trabajo diario, en su función como profesionales. Todos vivimos pensando quién es el bombero, quién es el médico, quién es el dentista. Así que son parte de nuestra sociedad. Y bueno, agradecerles la construcción de esta ciudad, que no la hace un intendente, sino que la hace la gente. O sea, cada una de las personas en su función. Te decía, el cura, el peluquero, el odontólogo, el médico, el maestro, cada uno en un rol diferente en la sociedad, pero todos responsables del éxito de esta ciudad. Fíjate, yo tengo a mi hermano que es odontólogo y está nucleado en este círculo. Ahí es donde se acercan, tramitan, luchan, pelean. Cobran sus obras sociales cada uno, solos y aislados nunca van a poder crecer. Los colegios, en este caso, son muy grandes, tienen más de 3.000 odontólogos divididos en siete municipios, entonces cada ciudad tiene que tener su círculo. Y fíjate, 50 años de vida, por algo sigue existiendo.